Mirta, novedades del centro. Bueno, me gustaría que charlemos un poquito y me dé a conocer qué es lo que podemos comentarle a la comunidad. Bueno, hola Sergio, buenas tardes para todos. Sí, es un orgullo poder charlar con vos. Gracias Sergio por estar siempre con nosotros. Sí, la primera noticia que voy a dar es un viajecito que tenemos ahora el miércoles 15. ¿Por qué? Porque ¿a dónde vamos a ir? A Bobril. ¿A qué vamos? El Centro de Jubilados Provinciales de Bobril inaugura un hermosísimo centro. O sea, un Zoom, que no es un centro, es un Zoom, un salón hermoso por las fotos que me han mandado, que eso por supuesto fue costeado por la Federación de Jubilados. Ayudado, ¿no es cierto?, el dinero se lo dio la Federación de Jubilados y ahora nos han invitado a participar. Tenemos invitación especial y bueno, y surgió la idea de ir y alquilamos una traffic. Y vamos 19 personas a la inauguración. Primero vamos a recorrer Bobril, vamos a recorrer la ciudad de Bobril y después nos vamos a ir a la inauguración para terminar con un brindis, ¿no es cierto? Y después nos venimos. Acompañar y a compartir. Exacto, exacto, exacto. Bueno, otra de las cosas que tengo también decirte de los talleres que ya comenzaron a funcionar en mayo. Tenemos todos los días de la semana. Por ejemplo, hoy lunes tenemos pintura en tela, que está a cargo de Ana Lattner. Están trabajando aquí. Están trabajando, muy, muy lindo, muy lindo. Los martes, ese taller está a cargo de la federación, o sea, lo paga la federación. Martes, gimnasia y zumba. Eso es privado, lo pagamos los que venimos. Después, el miércoles, tenemos el taller de memoria, dos cursos. Uno más temprano a las 14:30 y el otro a las 15:30 que está a cargo de la chica de Fontanini. Ese taller también es pago por la federación. Después tenemos el jueves también, y el miércoles está Diego Maid. Ajá. Y el jueves también tenemos gimnasia Zumba. Y el jueves va a trabajar Maribel Span con reciclado. Bien. Que va a ser muy, muy lindo porque se va a reciclar de todo lo que uno tenga, ella lo va a reciclar, lo van a reciclar acá. Y el viernes, que es el último día ya que se trabaja acá, tenemos arte terapia de 3 de la tarde a 4:30, de 15 a 16:30. La profesora es Silvia Carlevaro, es también costeado por la federación. Son totalmente gratuitos esto. O sea que yo invito a la gente que se acerque, que vea y que venga, porque son muy, muy lindos este curso de la memoria, todos gratis. Arte terapia, el reciclado, son todos muy lindos para uno utilizar la cabeza en algo, ¿no es cierto? Sí, sí. Y son gratis. Así que están a tiempo, pueden venir, no hay problema. Si no es en el Zoom, el salón, es en esta parte nueva, como le digo, donde estamos en calle Diagonal Comercio, acá. Vengan, golpeen una puerta, de alguna forma van a ser atendidos. Bueno, después también quiero decirle que el martes que viene, que es 21, tenemos la asamblea, la asamblea de acá del centro. Esa es otra que invito a los jubilados, socios, que vengan a participar. Es una comisión muy linda, no se trabaja, no venimos todas las semanas a reunión, ¿no es cierto, Beto? Es una vez al mes o por ahí una vez cada 20 días, pero bueno, se charla, qué se va a hacer, qué se va a... Consultamos entre nosotros, nadie hace las cosas solo, sino que se consulta y se debate ahí, ¿no es cierto? Invito a la gente joven que se ha jubilado últimamente que participen, porque ya llevamos unos cuantos añitos acá, como 30 ustedes, Beto. Cerquita. Sí, como 30 ya años. Ya estamos pisoteando eso. Pero yo llevo casi 21, 22, y ellos ya estaban hacía tiempo en la comisión. Sí. Por eso es lindo ya ir dejando lugar a la gente joven que venga y que aprenda, porque hay que trabajar con la federación, todo eso, y bueno, tienen que conocer todo eso, ¿no es cierto? Y después que queden ellos al frente de esto. Bien, otra cosa que quiero recalcar es que la federación
tiene, paga los hoteles en Villa Libertador San Martín. Yo ya lo he dicho siempre. Tiene dos hoteles, uno que está frente al sanatorio, Brunch, y el otro es Los Álamos. Creo que están pagando en estos momentos 2,000 pesos por día la persona que lo alquila. Es económico. Más que económico, y es, le dan como si fuera un departamentito, una cocina, un dormitorio y un baño para estar, y lo demás se hace cargo también la federación. Cualquier cosa que ustedes necesiten, yo tengo folletitos para entregar. Bien. Que lo visiten o que vengan aquí. Claro, claro. También se los voy a dar a Karina, que es la señora que anda cobrando las cuotas, para que ella lo distribuya. Bien. Pero que piensen que cuando se tienen que ir a quedar, así sea un día, están estos hoteles. Y lo mismo en Paraná, en calle Belgrano hay un hotel gratis. Uh-huh. Y en la federación también tienen para quedarse. Todo está costeado por nuestra federación. Bueno, otra cosita y después sigue Beto. Tenemos ropa para el hospital. Bien. He visto eso que ves allá, pero no lo hemos llevado porque, bueno, más de la mitad de la comisión estuvimos con el dengue. Nos llevó varios días recuperarnos y ahora estamos con esto del viaje, de una visita que viene el jueves, y Beto la va a comentar, y con esto de la asamblea. Estamos bastante ocupados. Entonces, después que pase esto, vamos a llevar la ropa. Las cajas estas se van a ir. Hay más de 3.000, como 4.000 prendas otra vez, pero no sé si las vamos a llevar a todas, como vamos a hacer, ¿viste? Vamos a pedir ayuda a la municipalidad, al tránsito. Como siempre, claro.